Día de hoy vamos a compartir este video mucho porque vamos a explicar un poquito a nuestras clientas qué es lo que pasa cuando ellas tienen por fin el color que pidieron en el salón de belleza, pero al día siguiente ellas llegan a su casa y se lavan el cabello con agua caliente y aparte de todo con cualquier shampoo, un shampoo obviamente no profesional. ¿Qué es lo que pasa después de restregar el cabello de esta manera con agua caliente y con un shampoo no profesional? Obviamente el cabello puede ser que a la primera lavada el cabello termine amarillo. Así como lo escuchaste, amor, así es de que si tú vas al salón, por favor, hazle caso a tu estilista. Aparte de todo, tienes que saber que un cabello recién teñido, recién decolorado, no puedes, obviamente, usar calor extrema y mucho menos pegar la secadora de esta manera como la estamos pegando, porque obviamente cuando se usan temperaturas así de altas, como tú puedes ver, es malísimo para el cabello porque tú misma estás poniendo el cabello amarillo. Obviamente le estamos botando el color. Así es de que por favor paren de hacer esto, preciosas, porque tienen que tener muchísimo cuidado. Háganle caso a su estilista porque si no van a terminar así exactamente de esta manera. Con un cabello amarillo puede ser que a la primera lavada. Si te gustan mis videos, compártelo. Gracias. Highlights, mejor conocido como aclaración de contornos, y esta técnica se puede aplicar cuando queremos la aclaración desde el crecimiento. Entonces, lo ideal primero es dividir la cantidad de cabello con la que vamos a trabajar este contorno, y esto nos va a dar mucha seguridad para iniciar el servicio. Ambas divisiones, tanto el lado derecho como el izquierdo, lo vamos a trabajar en dos partes y todo va a ser en vertical. Vamos a dividir medio centímetro de la mecha completa y tricoteamos. Recuerden que mientras menos cabello empapelemos, es mucho más segura la aclaración o el nivel al que queremos llegar y mucho más rápido. Las luces superiores las vamos a guardar y vamos a comenzar aclarando las luces de la parte inferior. Como este contorno lo vamos a trabajar desde el crecimiento, vamos a hacer la aplicación del decolorante de esta manera. Recuerden que al momento de guardar las luces tenemos que bajar la pestaña para que el decolorante no se vaya a salir o no vayamos a manchar fuera del empapelado. Y ahora vamos a comenzar trabajando con esas luces superiores del mismo tricoteado de medio centímetro y también lo vamos a guardar, lo vamos a aplicar el decolorante y empapelamos. Después de esto vamos a bajar la siguiente sección que ya sería como la mecha completa que habíamos sacado desde el principio. También lo vamos a tricotear y aquí hay dos opciones. Una es, podemos aclarar las luces superiores dejando como velo y sin decolorar las inferiores para que esto nos ayude a incorporar poco a poco este contorno hacia el diseño deseado en el resto del cabello. O también podemos aclarar ambas secciones de las luces para que nos quede un contorno más marcado. Esto va a depender de lo que desea nuestro cliente y también va a depender del tipo de diseño que vamos a estar haciendo en el resto del cabello. Entonces, lo podemos dejar de esta manera o podemos tomar esta sección y también decolorarla. Aclarado. Y ahora nos vamos a ir con esta sección que es la que más va a notar el cliente. Aquí también vamos a dividir, vamos a sacar aproximadamente medio centímetro, vamos a tricotearlo y vamos a repetir
la misma técnica que hicimos hace un momento. Esta técnica es muy fácil y nos va a dar mucha seguridad al momento de hacerle una aclaración de contornos a nuestro cliente. Y estos pasos, esta técnica la podemos hacer, número uno, cuando el cliente desea un contorno más marcado, muy claro y que vaya desde el crecimiento. Una vez que empapelé las dos secciones del tricoteado, una vez más con el último medio centímetro que vamos a bajar, lo vamos a tricotear y tenemos de opción nuevamente aclarar únicamente las luces superiores y las inferiores, dejarlas como velo para así hacer lucir el contorno más incorporado al resto del diseño, o una vez más también ambas partes las podemos empapelar. Y recuerden que existen varias técnicas para hacer este contorno. Esta técnica es solo una de ellas. Y la podemos usar cuando se nos complique trabajar con crepado por el tipo de cabello del cliente. Ya una vez que terminamos de aclarar, vamos a quitar los papeles. Digo, aquí usé gel, ¿verdad? No aclaré el maniquí. Y aquí podemos ver el centímetro de aclaración, que se ve más oscuro por el gel, sobre el maniquí. Y ya cuando hacemos el peinado en ondas hacia atrás, se va a descubrir muchísimo más esta aclaración. Y así, esta es una técnica de dejar los contornos más claros en cualquiera de nuestros diseños.